Desde este lunes 22 de enero de 2024, los accesos peatonales a los servicios del Hospital Regional del Magdalena Medio sufrirán modificaciones debido al avance del proyecto de mantenimiento de fachada, zonas exteriores y construcción del cerramiento perimetral liderado por Ecopetrol. El nuevo acceso habilitado por la calle 58, número 16, 119, en el barrio Pueblo Nuevo de la Comuna 2, al lado de la entrada de la Unidad de Salud Mental del Hospital Psiquiátrico San Camilo, permitirá la entrada a servicios como consulta externa, hospitalización, urgencias y UCI durante las próximas semanas. Las obras de mejora en la infraestructura de la entrada principal ubicadas en la carrera 17 ya están en marcha, lo que restringirá el acceso en esta zona, excepto para ambulancias y vehículos que ingresen al servicio de urgencias. Desde el hospital se agradece por la paciencia y comprensión ante las posibles incomodidades generadas por las obras. Según el cronograma, se estima que los trabajos se prolongarán por aproximadamente 45 días hasta la fecha. El proyecto ha alcanzado un progreso del 60% en ejecución. Este esfuerzo conjunto entre Ecopetrol y el Hospital Regional del Magdalena Medio busca mejorar las instalaciones y garantizar un entorno más seguro y eficiente para la atención de la salud en la región.